I want us to turn to Matthew 5. Eu quero que vayamos a Mateo capítulo 5. It's been a couple weeks. Ha sido un par de semanas. Bless you. But I want us to finish this portion. Pero yo quiero que terminemos esta porción. Starting in verse 17. Comenzando en el verso 17. Do not think I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Let's pray. Espíritu Santo, tú eres el que le da vida a estas palabras. Yo pido que tú unges estas palabras. Esta boca, este cuerpo también, a él, para que pueda traducir con la misma unción y autoridad. Y yo pido que todo lo que se hable sea según como tú estás dirigiendo. Tú sabes las necesidades del pueblo y también nos enseña qué significa esta palabra para nosotros. Ayúdanos a aplicarlo y tener un corazón dispuesto a obedecer. Sin ti no podemos hacer nada. So te invitamos, Espíritu Santo, que estés en medio de eso. Así ya tú tienes control. Shika Pasu. Bendice, Señor, este tiempo que tenemos ahora. En el nombre de Jesús. Amén. I'm going to try not to be too long. No voy a tratar de no ser tan largo. But I want us to finish this portion. Yo quiero que terminemos esa porción. We spoke already on the first two verses. Hablamos de los primeros dos versículos. 17 and 18. 17 y 18. And I mentioned to you guys. Y les mencioné a ustedes. That the title of the message. El título del mensaje. Was obey the word. Es obedece la palabra. Obey the word. Obedece la palabra. And the reason that the title is obey the word. Y la razón por la cual el título es obedece la palabra. Is because the purpose of verses 17 to 20. Es porque el propósito del 17 hasta el 20 is to exalt the word of God. Es para exaltar la palabra de Dios. And give it the place it deserves. Y darle el lugar que se merece. So that we may obey everything that God says. Para que obedezcamos todo lo que Dios dijo. And I reminded you guys last week. Y yo les recordé a ustedes la última semana. That as citizens. Que como ciudadanos. If we were to take these four verses. Si nosotros tomáramos estos cuatro versos. And summarize it. Y los resumamos. So that we can get what is the purpose of this portion. Para poder tomar cuál es el propósito de esta porción. What is the main idea? ¿Cuál es la idea principal? It's this. Es esta. That as citizens of the kingdom of God, que como ciudadanos del reino de Dios, we must obey everything that God has commanded. Nosotros tenemos que obedecer todo lo que Dios ha mandado. And this obedience, y esta obediencia, is not to be an outward obedience only. No debe ser una obediencia superficial solamente. But also an inward obedience. Pero una obediencia interior. A true Christian, un verdadero cristiano, is someone whose obedience, es alguien que es obediente. Someone whose obedience, cual su obediencia, begins in the heart. Que comienza en el corazón. A true sign that you have been born again. Una verdadera señal que tú has nacido de nuevo. Is that you want to obey God. Es de que tú quieres obedecer a Dios. In your actions. En tus acciones. And your words. En tus palabras. That's the external part. Esa es la parte externa.
but also in your heart, pero también en tu corazón, in your desires, en tus deseos, in your motives, en tus motivos, in your thoughts, en tu pensamiento, what you meditate on, lo que tú meditas, what you receive, lo que tú recibes, what you feel, lo que tú sientes, to obey God with your inside, para obedecer a Dios con lo de adentro, that also is a part of obedience. Eso también es parte de la obediencia. We looked at the first two verses. Nosotros miramos los primeros dos versículos, and very quickly, y rápidamente, it says, "Do not think I've come to abolish the law." Dice, no pensé que he venido a abrogar la ley. Right, Jesus is speaking from his perspective. Jesús está hablando de su perspectiva, right, about the law, acerca de la ley, about the word of God, acerca de la palabra and de Dios. He wants us to know, y él quiere dejarnos saber, come to abolish the law. Él no vino a abrogar la ley. He didn't come to cancel it. Él no vino a cancelarla. He didn't come to destroy it. Él no vino para destruirla. He didn't come to destroy the law or the prophets. Él no vino a destruir la ley o los profetas. Right? That's a term that I mentioned. Ese es un término que yo mencioné. That refers to the whole Old Testament. Que se refiere a todo el Antiguo Testamento. Which means he didn't come to destroy. Lo cual quiere decir que él no vino a destruir. Or abolish. O a abrogar. The commands of God, los mandamientos de Dios, or the prophecies of God, o las profecías de Dios. But he says, "I've not come to abolish them." Pero él dice, yo no he venido a abrogarlos, but to fulfill them. Pero para cumplirlos. So what does he mean by fulfill the Old Testament? Entonces, ¿qué quiere decir para cumplir el Nuevo Testamento? What does it mean to fulfill the law and the prophets? ¿Qué quiere decir el cumplir el Antiguo Testamento, la ley y los profetas? What does it mean to fulfill the commands of God? ¿Qué significa el cumplir los mandatos de Dios? And the prophecies of the y Old Testament. En el Antiguo Testamento. It means that Jesus came to do what it says. Significa que Jesús vino a hacer lo que dice. He came to be what it promises. Él vino a hacer lo que se prometió. And he came to demonstrate. Y él vino para demostrar. Or to teach us. O para enseñarnos. What the word of God really means to us. Lo que verdaderamente significa la palabra de Dios. How we're supposed to apply. Cómo estamos supuestos a aplicarla. The word of God. La palabra de Dios. And he tells us why. Y él nos dice el por qué. Why he doesn't abolish the law. Por qué él no abroga la ley de Dios. Why he wants to fulfill it. Por qué él quiere cumplirla. Because he says, truly I tell you. Él dice, de cierto os digo. Until heaven and earth disappear. Y hasta que pasen el cielo y la tierra. Not the smallest letter. Ni una jota. Not the least stroke of a pen. Ni una tilde. Will by any means disappear from the law. Pasará de la ley. Until everything is accomplished. Hasta que todo se haya cumplido. In other words. En otras palabras. Everything that God wrote, todo lo que Dios escribió, or man wrote, o todo lo que el hombre escribió, inspired by God, inspirado por Dios, is supposed to remain, está supuesto a permanecer, until everything is fulfilled, hasta que todo se haya cumplido. And everything down to the period, y todo lo último hasta el punto. And the smallest letter la letra más pequeña is important to God. Es importante para Dios. And after he says this, y después que él dice eso, after he tells us how serious, después que él nos dice qué tan en serio, he takes the word. Él toma la palabra. He then turns his attention, después él torna su atención, to the citizens of the kingdom, a los ciudadanos del reino, to Christians, a los cristianos, to those who would one day say yes, aquellos que un día dirían sí, to Jesus, a Jesús, and would enter in his kingdom. Y van a entrar en su reino. He says, the word of God, él dice, la palabra de Dios is inspired by him, es inspirada por él, and it's going to remain here, y va a permanecer aquí, until the end, hasta el final. And because of that, y por eso, he says to us now, él nos dice a nosotros ahora, therefore anyone who sets aside, de manera que cualquiera que quebrante, the word set aside here, la palabra quebrantar aquí, it actually means to relax, significa el relajar. Yeah. To make something that was very strict, como hacer algo que era tan estricto, and loosen it up, y ponerlo suave, yeah, relajarlo. So when it says, therefore anyone who sets aside, entonces cuando dice que cualquiera que quebrante, it means the seriousness of God's word. Significa que la seriedad de la palabra de Dios. Whoever relaxes the word. Cualquiera que relaja la palabra. Whoever takes away from its importance. Cualquiera que le quita su importancia. Whoever tries to break its meaning. Cualquiera que trata de romper su significado. Or try to twist its meaning. O trata de voltear su significado. In order to make it easier para for people. Poder hacerlo más fácil para las personas. He says. Él les dice. Will be called. The least of these will be called least in the kingdom of God. Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. So look at this. So therefore, anyone who sets aside,
De manera que cualquiera que quebrante, which means relaxes, lo cual quiere decir relajarse, disobeys, desobedecer, ignores, ignorar, belittles, menospreciar, twists, el voltea, one of the least of these commands, uno de estos mandamientos, and teaches others to do the same, y le enseña a los otros a hacer lo mismo, they will be called least in the kingdom of God. Este será llamado pequeño en el reino de los cielos. There, when I read some commentaries, cuando yo leí unos comentarios, I noticed that a lot of them did not agree. Yo noté que muchos de ellos no estaban de acuerdo. On what Jesus meant. En qué es, qué Jesús quiere decir. When he said they would be called least. Cuando él dijo serán llamados muy pequeños. The two major interpretations. La dos mayor interpretaciones. About what this means. Acerca de lo que esto significa. Is that when he says least. Es de que cuando él dice muy pequeños. That those who relax God's word. De aquellos que relajan la palabra. That those who break it. De aquellos que las rompen. And teaches others to do the same. Y le enseñan a otros a hacer lo mismo. That when he says they'll be called least. Dice que serán llamados pequeños. Some commentaries say that means. Algunos comentaristas dijeron que significa. That they are saved. De que son salvos. They're in the kingdom. Están en el reino. But they're all the way at the bottom in the kingdom. Abajo del reino. Okay? That's one interpretation. Esa es una interpretación. There's others otros that say when he says the least, que dice que cuando habla de ser pequeños, yeah, that they will be called least in the kingdom que serán llamados pequeños en el reino de Dios. These are not people who are in the kingdom. Estos no son personas que están en el reino. But from the perspective of the kingdom, pero de la perspectiva del reino, they're little. Ellos son pequeños. They don't have God's glory. Ellos no tienen la gloria de Dios. They're not saved. Ellos no son salvos. And I believe that when you look at this text, y yo creo que cuando tú mires este texto, my opinion here is, mi opinión aquí es, that it's saying, de que está diciendo, anyone who teaches, cualquiera que enseñe, someone else to break the word of God, a alguien a romper la palabra de Dios, and they themselves don't obey it, y ellos mismos no la obedecen, I believe it's saying that person is not saved. Yo creo que está diciendo que esa persona no es salva. And here's the reasons why. Y esta es la razón por la cual. Number one. Número uno. Anyone who doesn't obey God's word, cualquiera que no obedece la palabra de Dios, and teaches other people not to obey God's word, y le enseña a otro a no obedecer la palabra de Dios, be called Christians. No puede ser llamado cristiano. They can't be called saved. No puede ser llamado. They can't be in the kingdom. No puede estar en el reino. That's reason number one. Esa es la razón número uno. Reason number two. Razón número dos. I see it in the verse 20. Yo lo veo en el verso 20. Where at the end it says, donde a lo último dice, you will certainly not enter the kingdom of heaven if you don't do something that comes before that. Dice, ciertamente no entraréis en el reino de los cielos si no haces lo que está antes. Look, what it said before that. Lo que se dijo antes. So I see that there. Entonces yo veo eso ahí. And then here's the third reason. Y después de la tercera razón. When you look at the end of chapter 7. Cuando tú miras al final del capítulo 7. And Jesus gives to these parables. Y Jesús da estas parábolas. About people who receive the word. Acerca de personas que reciben la palabra. And who obey the word. Y que obedecen la palabra. They're like the wise man. Son como el hombre sabio. Whose lives are built on the rock. Que su casa está construida sobre la roca. And when the storm comes. Y cuando viene la tormenta. The storm represents judgment. La tormenta representa juicio. When judgment comes upon that person. Cuando viene el juicio sobre esa persona. Their house remains. Su casa va a permanecer. But the person who does not obey. Pero la persona que no obedece. The word of God. La palabra de Dios. That person's house. Es la casa de esa persona. Is destroyed. Es in other destruida. Words, they're not saved. En otra palabra, no so son salvos. At these reasons, entonces, cuando veo estas razones, I see here, yo veo aquí, that anyone, de que cualquiera, who breaks even the little commands of God, que quebranta aún los mandamientos más pequeños de Dios, and teaches others to do the same, y le enseña a otro a hacer lo mismo, you can definitely know that they're not in the kingdom. Definitivamente tú puedes saber que no están en. You can know that they're not saved. Tú puedes saber que no son salvos. You can know that they don't pertain to God. Tú puedes saber que no le pertenecen a Dios. Because the person that loves God, porque la persona que ama a Dios, and knows God, y conoce a Dios, will obey the word of God, va a obedecer la palabra, and will teach others to do the same. Y le va a enseñar a otros a hacerlo. That's the problem. Ese es el problema that Jesus had with the Pharisees. Que Jesús tenía con los fariseos. That they would teach people, de que ellos le enseñaban a las personas, traditions, and they would break, y ellos las rompían, the small commands, los mandatos más pequeños, of God, de Dios. And that's why Jesus, y por eso Jesús, is taking time here, está tomando tiempo aquí, to let us know, para dejarnos saber, that even the little commands, que aún los mandatos más pequeños, even the periods, aún los puntos, even the smallest letters, I was looking, aún la letra más pequeña, if you break it, si tú la rompes, you don't belong to God, tú no perteneces a Dios. So look at what he continues on to say. Entonces mira lo que él continúa diciendo. Therefore, anyone who sets aside
one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. But whoever practices and teaches these commands, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, will be called great in the kingdom of heaven. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Whoever practices, cualquiera que lo practica, which means whoever obeys, o cualquiera, decir, cualquiera que lo obedece, whoever obeys the commands of God, que obedece los mandamientos. Whoever obeys the word of God que obedece la palabra de and Dios teaches others y le enseña a otros to obey the word of God, la palabra de Dios, they will be called ellos serán llamados great grandes in the kingdom of heaven. En el reino de los cielos. So if being called least in the kingdom of heaven, entonces, si ser llamado pequeño en el reino de los cielos, in this context, en este contexto, in other contexts, en otro contexto, significa otro. But in this context, en este contexto, being least, el ser pequeño, means being lost, significa el estar perdido. Then being great, entonces, el ser grande, means being saved, significa el ser salvo, means being in the kingdom. So those who practice, entonces, que practica, those who obey que obedece, the word of God, la palabra de Dios, those people esa persona, who teach others que enseñan a otros, to obey the word of God, a obedecer la palabra de Dios, they are children of God. Ellos son hijos de they Dios. Are saved. Ellos son salvos. They are in the kingdom. Están en el reino. There's a commentary. I just want to read this real quick. Hay un comentario y yo quiero leer esto rápidamente. It says this. Dice esto. Many times people object. Muchas veces la persona objeta, right? Many people object that teaching strict obedience. Muchas personas objetan que enseñar obediencia estricta to the commandments hacia los mandatos is to teach legalism. Es el enseñar legalismo. But pero this is to misunderstand esto es el malentender the nature of legalism. La naturaleza del legalismo. The legalism in the Bible, el legalismo en la Biblia, opposes or has one of two errors. Tiene una, uno, dos errores. The first is, el primero es, legalism according to the Bible, el legalismo de acuerdo a la Biblia, is where people teach others es cuando las personas enseñan a otros to get righteousness a conseguir justicia by doing the works of the law. Por hacer las obras de la ley. In other words, obey the law, en otra palabra, obedece la ley, and you will be saved. Y tú vas a ser salvo. That's legalism. Eso es legalismo. Also, también, legalism teaches obedience el legalismo enseña obediencia to human traditions hacia las tradiciones humanas, in addition to, en adición a, or even instead of, o aun en vez de, the real commands of God, los verdaderos mandatos de Dios. As if those traditions, como si esas tradiciones, carry the same or even greater authority, cargaran la misma o aun mayor autoridad, than the word of God, que la palabra de Dios. So here's what the guy is saying. Entonces mira lo que está diciendo el hombre. It's not wrong. No es mal to teach the God's people el enseñar al pueblo de Dios obey his word, obedece su palabra, obey his command, obedece sus mandatos. But then there's people that say, pero hay personas que dicen, when you tell them to obey even the small commands, cuando tú le dices que obedezcan aún los más pequeños, you're legalistic. Tú eres legalista. That's legalism. Eso es legalismo. That's religiosity. Eso es religiosidad. But that means that they're misunderstanding. Pero eso significa que están malentendiendo. Legalism according to the Bible. El legalismo de acuerdo a la Biblia. Legalism according to the Bible. El legalismo de acuerdo a la Biblia. Tells you do this. Te dice a esto. And you'll be saved. Y tú vas a ser salvo. Follow these rules. Sigue estas reglas. And you'll enter into the kingdom of God. Y tú vas a entrar en el reino de Dios. The legalism of the Bible, el legalismo de la Biblia, takes the traditions of men, toma las tradiciones de los hombres, and gives it the same authority, y le da la misma autoridad, or even bigger authority, o aún más autoridad, than God's word, que la palabra de Dios. That's what happened. Eso es lo que pasa. That's what happened with Jesus many times and the Pharisees. Eso es lo que pasaba con Jesús y los fariseos muchas veces. When Jesus would heal people, cuando Jesús sanaba personas, on the Sabbath, en el día sábado. So here the people are fighting. Aquí las personas estaban peleando. The Pharisees are fighting Jesus. Los fariseos están peleando con Jesús. Because they're like, you need to obey the Sabbath. Porque ellos le dijeron, tú tienes que obedecer el sábado. Or, and let me give you another example that's even more crazy. Déjame darte otro ejemplo que es aún más loco. The disciples were eating food. Los discípulos estaban comiendo. And they didn't wash their hands. Ellos no se lavaron las manos. And the Pharisees looked at them. Y los fariseos lo miraron. And they said. Y le dijeron. Your disciples eat without washing hands. Tus discípulos comen sin lavarse las manos.
That means that they're unclean. Eso significa que son inmundos. Because it was a part of their tradition. Porque era parte de su tradición. Not the word of God. No la palabra de Dios. That before eating, que antes de comer, the people were to wash their hands. El pueblo debía lavarse las manos. Not in order to take away dirt. No para poder quitarse sucio. But as a symbolism, pero como un simbolismo, of being pure, de ser puro, and receive the food of God. Y recibir la comida de Dios. And so Jesus listened to them. Entonces Jesús lo mira. And he says, y le dice, it's not what goes in the mouth that makes you contaminates you. No es lo que entra por la boca que te contamina. What contaminates you is what comes out of your mouth. Lo que te contamina es lo que sale de tu because boca. Because what goes in your mouth, porque lo que entra en tu boca, goes out of your body. Sale por tu cuerpo. I don't need to be more graphic. Yo no necesito ser más gráfico. But what comes out of your mouth, lo que sale de tu boca, that comes from the abundance of your heart. Eso viene de la abundancia del corazón. Your mouth speaks, su boca habla, of whatever's inside. De lo que sea que está dentro. When people are bitter, cuando las personas son amargas, in their words, en sus palabras, there's bitterness in their es porque hay amargura en su corazón. When people are angry in their words, cuando las personas son enojadas en sus palabras, it's because there's anger in their hearts. Es porque hay enojo en su corazón. If people speak with that they're hurt and unforgiving, si las personas hablan con falta de perdón y están heridas, if people speak with a lot of lust, si las personas hablan con mucha lascivia, and everything they say has double meanings to it, y todo lo que dicen tiene un doble significado, that's because that's in the heart. Es porque está en su corazón. And that is what makes us unclean. Y eso es lo que nos hace inmundo. That's what contaminates. Eso es lo que nos contamina. And so Jesus is going to go through. Entonces Jesús va a pasar o va a decir. In the rest of chapter 5. En el resto del capítulo 5. About things like that. Acerca de cosas así. I don't want to go too much there. No quiero ir mucho. But it's just to teach you. Pero solamente para enseñarte. That legalism. Que el legalismo. Is not. No es. Being obedient to God. El ser obediente a Dios. Oh, legalism is not. El legalismo no es. Wanting to be separate from the world. El querer estar separado del mundo. Legalism is not. El legalismo no es. Wanting to live in holiness for God. El querer vivir en santidad para Dios. That's not legalism. Eso no es legalismo. In fact, it says, if you want to be called great, de hecho, dice, si tú quieres ser llamado grande, then teach people to obey God's word. Entonces enséñale a las personas a obedecer la palabra. And make sure that you practice it also. Y asegúrate de que tú la practiques también. Amén. Amen. Amen. So that's what he's saying here. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. So those who practice and teach these commands, entonces aquellos que practican y enseñan estos mandamientos, will be called great. Serán llamados grandes. Will be called children of the king. Serán llamados hijos will del rey. Will be called faithful servants. Serán llamados sirvientes fieles. Will be called saints. Serán llamados salvos. In the kingdom of heaven. En el reino de los cielos. And then he goes on to say something that's interesting, and this is where I want us to stop. Y después él continúa diciendo algo interesante aquí que and this is where the message is. No, you can stay right there. This is where this is where the main idea comes from. Aquí donde entra la idea central. Listen to the words of Jesus. Escucha las palabras de Jesús. He says, "For I tell you," él dice, "porque os digo," that unless your righteousness, que si vuestra justicia, unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, you will certainly not enter the kingdom of heaven. No entraréis en el reino de los cielos. Do you hear that? If your righteousness, si su justicia, is not greater, no es mayor, than the righteousness of the Pharisees and Sadducees, la justicia de los fariseos y saduceos, or the teachers of the law, o los escribas, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Ciertamente no vas a entrar en el reino de los cielos. The people who heard Jesus say this, la persona que escucharon a Jesús decir esto, I'm pretty sure that it went through their minds. Estoy seguro que entró en sus mentes. More righteous than the Pharisees, más justicia que los fariseos, and the teachers of the law, y los escribas, impossible, imposible. Impossible. Imposible. Do you know the Pharisees? ¿Tú sabes que los fariseos, they were so strict. Ellos eran tan estrictos in fulfilling the law of God. En cumplir la ley de Dios. And fulfilling traditions. Y en cumplir las tradiciones. There's examples that they would fast. Hay ejemplos de que ellos ayunaban. Two or three times a week. Dos y tres veces a la semana. How many fast once a week? ¿Cuánto ayunan una vez a la semana? They fasted two to three times a week. Ellos ayunaban dos y tres veces a la semana. They gave tithes. Ellos daban diez. Not only from their money. No solamente de su dinero, but from the fruits, pero de los frutos, from the harvest, de la cosecha, that they received, ellos recibían. That's like saying this. Eso es como decir esto. I'm gonna give a tithe out of the money I get from work. Yo voy a dar un diezmo del dinero que cobro de trabajo. 10% from what I get from work. El 10% de lo que cobro de trabajo. And I'm gonna give 10% of any food that comes in my house. Y también voy a dar un 10% de cada comida que entre en mi casa. And give 10% of any gifts I receive from people. Y dar 10% de cualquier regalo que recibo de cualquier persona. So they gave me 10 shirts, I'm giving one away. Entonces si me dieron 10 polos, voy a dar una.
The Pharisees were so strict. Entonces los fariseos eran tan estrictos. So Jesus, when he says, entonces Jesús cuando les dice, if you want to get in the kingdom of heaven, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, you got to be more righteous than them. Tú tienes que ser más justo que ellos. Believe me. Creo. They're like, what? Ellos dijeron, ¿qué? Is that even possible? ¿Es posible, Jesús? Let me tell you, yes. Déjame decirte que sí. Because the righteousness, porque la justicia that Jesus was speaking about, que Jesús estaba hablando, was not the righteousness, no era la justicia that the Pharisees had, que los fariseos tenían. Let's look at this. Vamos a mirar esto. Unless your righteousness, al menos que su justicia, here's what this means. Mira qué significa. The righteousness here, la justicia aquí, is a lifestyle of obedience towards God. Es un estilo de vida y obediencia hacia Dios. So substitute, entonces sustituyendo, the word righteousness, la palabra de justicia, and put in, y pon adentro de, unless your lifestyle, al menos de que tu estilo de vida, of obedience towards God, de obediencia hacia Dios, is better than the Pharisees, sea mejor que la de los fariseos, you will not enter the kingdom of heaven. No entraréis en el reino de los cielos. Now, how can our righteousness, ahora, ¿cómo puede nuestra justicia, how can our lifestyle, ¿cómo puede nuestro estilo of obedience, de obediencia, be greater, ser mayor, be better, ser mejor than that of the Pharisees? Que esta de los fariseos. It's very simple. Es bien simple. Because the righteousness, porque la justicia, that Jesus is speaking about, Jesús está hablando, is not one that is external. No es una que es externa. It's the righteousness of the heart. Es una justicia del corazón. Do you know what Jesus said about the Pharisees and teachers of the law? Jesús de los fariseos y de los escribas. He said, these people honor me with their lips. Personas me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. On one occasion, Jesus says, "Woe to the Pharisees and Sadducees!" En una ocasión Jesús dijo, "Ay de los fariseos y escribas!" Because you tithe from everything. Porque ustedes dan diezmo de todos. But you don't obey the more important parts of the word. Pero ustedes no obedecen la parte más importante de la palabra. Which is to have faith. Lo cual es tener fe. Which is to do justice. Lo cual es hacer justicia. And to have mercy. Y tener misericordia. You should not have stopped tithing. Tú no deberías parar de dar diezmo. But you should give more importance to faith, justice, and mercy. Pero debería darle más importancia a la fe, a la justicia y a la misericordia. He says, "Woe, Pharisees and Sadducees!" Él dice, ay de ustedes, fariseos y saduceos. Because you are like whitewashed tombs. Porque son como tumbas blancas. That on the outside, que por fuera, you appear white. Ustedes se ven blancas. But on the inside, por dentro, you're full of bones. Están llenas de huesos. Of dead people. Y de personas muertas. So Jesus says, entonces Jesús dice, unless your lifestyle, al menos que tu estilo de vida, of obedience, de obediencia, is not better than the Pharisees, sea mejor que la de los fariseos, you cannot enter the kingdom of God. No puedes entrar en el reino de Dios. Unless your obedience, al menos que tu obediencia, is coming from your heart, venga de tu corazón, you cannot enter in the kingdom. Tú no puedes entrar en el reino de Dios. We need to obey God with our actions. Necesitamos obedecer a Dios con nuestras acciones. But we need to obey God in our heart. Y también en nuestros corazones. Hear these two promises from the Bible. Mira estas dos promesas de la Biblia. Ezekiel 36. Ezequiel 36. Verse 26 to 27. Versículo 26 and 27. You can follow me, it's easy. I will give you a new heart. Follow me. Y daré un corazón nuevo. And put a new spirit in you. Y pondré espíritu nuevo dentro. I will remove from you the heart of stone, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, and give you a heart of flesh, y os daré un corazón de carne, and I will put my spirit in you, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, and move you to follow my decrees, y haré que andéis en mis estatutos, and be careful to keep my laws, y guardéis mis preceptos. Listen to Jeremiah 31:33. Mira lo que dice Jeremías 31:33. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Here's what these two promises are saying. Esto es lo que están diciendo estas dos promesas. God said that in the future, Dios dice que en el futuro, He was going to make a new covenant. Él va a hacer un nuevo pacto. Él va a hacer un nuevo pacto. With his church. Con su iglesia. With his people. Con su pueblo. With the people of Israel. Con el pueblo de Israel.
And in that covenant, y en este pacto, he was going to take away their heart of stone. Él iba a tomar su corazón de piedra. Heart of stone represents corazón de piedra representa hearts that are hardened to God. Corazones que están endurecidos hacia Dios. Hearts that are not sensitive to him. Corazones que no son sensibles hacia él. Hearts that don't love him. Corazones que no le aman. In those days, en esos días, under the time of the new covenant, bajo el nuevo pacto, those who come to me, aquellos que vienen a mí, I will take out their heart of stone. Sus corazones de piedra, and I will put a heart of flesh. Y yo pondré un corazón de carne. And the heart of flesh represents y el corazón de carne representa a heart that is sensitive, un corazón que sí es sensible to God, a Dios, that does love God, que sí ama a Dios, that wants to obey God, que quiere obedecer a Dios. And once I give you the new heart, y una vez que te dé el nuevo corazón, I'm also going to give you my spirit. También te daré mi espíritu. To live inside of you. Para que viva dentro de ti. And what is the Spirit going to do inside of you? ¿Y qué va a hacer el Espíritu dentro de ti? He's going to write my commands. Él va a escribir mis estatutos. On your heart. En tu corazón. Of flesh. De carne. And I'm going to lead you. Y yo te voy a guiar. I'm going to motivate yo you. Yo te voy a motivar. To obey me, a que me obedezca, and to love me, y a que me ames, and to follow me, y a que me sigas. So those who come into the kingdom, entonces aquellos que vienen al reino, God gives them a new heart. Dios le da un nuevo corazón. Do you know what that represents? ¿Tú sabes lo que eso representa en el Nuevo Testamento? Being born again. El nacer de nuevo. What Jesus is telling us, lo que Jesús nos está diciendo, is that you cannot enter the kingdom of heaven, es de que tú no puedes entrar en el reino de los cielos, by obeying words, por el obedecer las palabras, by obeying commands, por el obedecer los mandatos, by following rules, por el seguir reglas. The only way you can get in, de la única manera que puedes entrar, is if you are born again. Si tú naces de nuevo, if God takes your old heart out, si Dios toma tu corazón, and puts a new heart in you, y pone un nuevo corazón and en with ti, your new heart, con tu nuevo corazón, he deposits his spirit, él deposita su espíritu, to write his laws on your heart, sus estatutos so en tu that corazón, you will be motivated, para que tú seas motivado, to obey him, a obedecerle, and you will be led, y tú seas guiado, to obey him, a obedecerle, a él, and live for him, y a vivir para and él, love him, y amarle. So unless your righteousness, entonces al menos que tu justicia, the way you obey God, de la manera que tú obedeces a Dios, is better than the Pharisees, sea mejor que la de los fariseos, who only obey God on the outside, que solamente obedecían a Dios por fuera, but on the inside, pero por dentro, their hearts were wrong, sus corazones estaban mal, it was hardened, estaban endurecidos, it was like stone, era como una piedra, they had anger, tenían enojo, they had lust, tenían lascivia. Unless your heart, al menos que su corazón, is brand new, sea nuevo, and your obedience, y tu obediencia, is on the outside, sea por fuera, and on the inside, y por dentro, you cannot enter the kingdom of heaven. No podrás entrar en el reino de los cielos. Is your obedience, es tu obediencia, is it outside only, es solamente superficial, or is it inside also, o es por dentro también? Do you come to church and give tithes and clap hands and listen to sermons and have a nice Bible open in your house and sing nice prayers and read Psalm 23 or 91 every day, but your heart is far from God? Pero tu corazón está lejos de Dios. Is that the righteousness you have? ¿Es esa justicia que tú tienes? That righteousness will not get you to heaven. Esa justicia no te va a llevar a ser. That righteousness will not get you into the kingdom. Esa justicia no te va a entrar en el reino. The righteousness that gets you into the kingdom, la justicia que te lleva al reino, is the one that's given by God. Es la que es dada por Dios. When he takes your old heart out, cuando él toma tu viejo corazón, and he puts a new heart, y él lo reemplaza por uno nuevo, and he writes his laws on y escribe sus estatutos. Let me tell, do you want to know if you're saved? ¿Tú quieres saber si tú eres? How many want to know, how can I know if I'm saved? How many have ever asked that? Okay, here's how you can know. Mira cómo tú puedes saber. There's inward signs, hay señales por dentro, and outside signs. Y también señales por fuera. Inward sign number one. Señales por dentro, número uno. If you are really saved, si tú verdaderamente eres salvo, the Bible says that the Spirit of God, la Biblia dice que el Espíritu de Dios, lives in you, vive en ti, and gives witness to your spirit, y da testimonio a tu espíritu, that you are God's child, de que tú eres un hijo de Dios. Romans 8. Romanos 8. There were times, habían tiempo, many times, mucho tiempo, especially when I struggled with certain sins, especialmente cuando tuve problemas, that I thought I wasn't saved, cuando yo pensé que no era saved, that I thought that God didn't love me, cuando anymore, pensé que ya Dios no me that I thought I was far from the kingdom, pensé que estaba lejos del reino, and when I would say,
I want to be a son. Y cuando yo decía, yo quiero ser un hijo. I wish I was saved. Yo decía, I don't know if I'm saved. Yo no sé si soy salvo. All of a sudden, de repente, from inside of me, de adentro de and mí, it wasn't me talking, y no era yo hablando, because I felt porque yo sentí that I was not saved. De que yo no era salvo. I would receive this peace. Yo recibí esta paz. And this conviction. Esta convicción. Abba Father. Abba Padre. You belong to God. Tú le perteneces a Dios. When you get saved. Cuando tú eres salvo. If you don't know you're saved. Si tú no sabes que eres salvo. Then there might be a problem. Entonces quizá hay un problema. Because the Holy Spirit witnesses. Porque el Espíritu Santo da testimonio. Towards your spirit. A tu espíritu. That you belong to God. De que tú le perteneces a Dios. Sign number one. Esa es la señal número uno. Sign number two. Señal número dos. This is back from Romans chapter 8, by the way. Esto es de Romanos capítulo 8. Sign number two on the inside. Señal número dos de por dentro. Is that it says those who are children of God. Es que dice que aquellos que son hijos de Dios. Are led by the Spirit of God. Son guiados por el Espíritu de Dios. If the Spirit leads your life. Si el Espíritu guía tu vida. Then he lives in you. Entonces, él vive en ti. And you belong to God. Y tú le perteneces a Dios. Sign number three. Señal número tres. If you're born again. Si tú has nacido de nuevo. And the Spirit is in you. Y el Espíritu está en ti. That means he's written his law on your heart. Eso significa que él ha escrito su estatuto en tu corazón. Which means this. Lo cual significa esto. If you're really saved. Si verdaderamente eres salvo. You want to obey God. Entonces, tú quieres obedecer. You want to love God. Tú quieres amar a Dios. You want to follow God. Tú quieres seguir a Dios. If you don't have a desire, si tú no tienes un deseo, to obey him, de obedecerle, and when you sin, y cuando tú pecas, you don't really feel too bad. Tú verdaderamente no te sientes tan mal. You know, it's like, I know it's wrong, es como, yo sé que está mal, pero when that happens inside of you, cuando eso pasa dentro de ti, that means that God has written his law in your heart. Eso significa que Dios ha escrito su estatuto, which means he's not in you. Lo cual significa que no está en ti. But when you sin, pero cuando tú pecas, and you feel horrible, and you hate it, and all you want is holiness, and you want righteousness, and you want to obey God. That's sign number three, that you belong to God. Sign number four, on the inside, is that when things happen to you, things that you see that are wrong, cosas que tú ves que están mal, sinful things bother you, cosas pecaminosas te molestan. You can't watch certain things, tú no puedes mirar ciertas you cosas. Can't hear certain things, tú no puedes escuchar ciertas you cosas. Can't speak a certain way, tú no puedes hablar de una it cierta bothers manera. You on the inside molesta, and you don't understand why no entiendes it por just qué. It irritates eso you te irrita. Something makes you want to throw up, te hace como vomitar. Yeah, just because if God's Spirit is in you, porque si el Espíritu de Dios está en ti, and you love to obey God, y tú amas and you want to obey God, y tú quieres obedecer a Dios, then anything contrary to God, entonces todo lo que es contrario a Dios, makes you sick. Te hace enfermo. Those are the inward signs. Esas son las señales interiores. Outward signs. Las señales exteriores. Fruit. Son los frutos. The Bible says that you will recognize a tree. La Biblia dice que tú vas a reconocer un árbol by its fruit. Por su fruto. So the way I talk. Entonces, de la manera en que hablo. Is it respectful? Es respetuosa? Is it loving? Es amable? Does it build people up? Eso levanta personas. Do I bless? Yo bendigo. When people curse me. Cuando la persona me maldice. Do I bless? Bendigo or yo, do I curse? O maldigo yo. So your words are pure. Entonces tus palabras son puras. The other fruits, you're loving to people. Los otros frutos son que tú eres amable hacia las personas. The fruits of the Spirit, you guys know. Los frutos del Espíritu, tú te lo conoces. Right? Love. El amor. Joy. El gozo. Peace. La paz. Patience. La paciencia. Kindness. La bondad. Goodness. Benignidad. Faithfulness. Benignidad. Self-control. Y el dominio propio. If those things are showing up in your life, esa cosa se está mostrando en tu vida, on the outside, por fuera, you belong to him. Are you saved? ¿Eres tú salvo? Is your obedience greater than the Pharisees? ¿Es tu obediencia más grande que la de los fariseos? Or are you a Pharisee? ¿O eres tú fariseo? Are you a Pharisee? ¿Eres tú un fariseo? And I'm not saying this to condemn the Lord. No estoy diciendo esto para condenar. My spirit is not there. Mi espíritu no está ahí. My spirit is for you to be confused.
confronted with God's word. And recognize you're a Pharisee. Tú eres un fariseo. If you don't have the inward signs, si tú no tienes las señales por dentro, and the outward signs, y las señales por fuera, you may do all the outside things. Quizá tú hagas todas las cosas exteriores. But if you don't have the inside things, pero si tú no tienes las cosas interiores, if you don't obey God in your heart, si tú no obedeces a Dios en tu corazón, if you can live with unforgiveness and bitterness, si tú puedes vivir con falta de perdón y amargura, if you can live with lust in your heart, si tú puedes vivir con lascivia, if you can corazón, be angry, si tú puedes estar enojado, if you love worldly things, si tú amas las cosas del mundo, in your heart, en tu corazón, then something is wrong. Entonces algo está mal. And God says, y Dios dice, if you come to me, si tú vienes a mí, I'll give you a new heart. Yo te daré un nuevo corazón. Some people don't know, why can't I obey God? Why is it so hard? Dicen, ¿por qué no puedo obedecer a Dios? ¿Por qué es tan difícil? Siento el amor de Dios sobre ti. Why is it so hard to be a Christian? ¿Por qué es tan difícil ser un cristiano? Maybe it's because you don't have your heart. Quizás es porque tú no tienes ese corazón. You don't have his heart. No tiene su corazón. Because once God's heart is in you, porque una vez que el corazón de Dios está en ti, once God's spirit is in you, una vez que el Espíritu de Dios está en ti, it's fun to be Christian. Es agradable. It's awesome to be a Christian. You want to love God. You want to obey God. You want to read the Bible. You want to pray. You want to worship. You want to give. Oh, you want to. You want to. How many here want to? I want to love God. I want to obey God. How many I love holiness? I love obeying God. Only the heart of God in you can do it. Solamente el corazón de Dios en ti puede ser. So unless, entonces al menos, your righteousness, que tu justicia, is greater, sea mayor, than the Pharisees, que la de los fariseos, you are not going to get in the kingdom of heaven. Tú no vas a poder entrar en el reino de los cielos. So the rest of chapter 5, entonces el resto del capítulo 5, chapter 6, el capítulo 6, and chapter 7 up to verse 12, y el capítulo 7 hasta el verso 12, has to do with obedience of the heart. Con la obediencia de corazón. And we'll get to that in the following weeks. Y vamos a llegar allí la semana que viene. In Jesus' name. Amen. Gloria, gloria. I'm not going to do a poem. I'm going to send a llamado. God already ministered. Porque Dios ya ministrado. And guess what? I already preached 40 minutes, 45. Ya yo he predicado 45 minutos. For those of you, hope there's a long 40. I just want to make a prayer over you. Yo solamente quiero hacer una oración sobre ustedes. If you are taking notes, si ustedes estaban tomando notas, about what part of the Word of God today, acerca de la parte de la palabra de Dios hoy, you're going to put it to practice this week. Tú lo vas a poner en práctica esta semana. Those cords just pull a string there. I want to tell you. Quiero decir. Are you a Pharisee? ¿Eres tú un fariseo? You do the religious stuff. ¿Tú haces las cosas religiosas? But on the inside, pero por dentro, you know that you're not obeying God. ¿Tú sabes que no estás obedeciendo a Dios? Then I pray today you would get right with God. Entonces yo oro hoy para que te arregles. I pray today you would get God's heart. Yo oro para que tú hoy tengas el corazón de Dios. That you would be born again today. Que tú nazcas de nuevo hoy. Be born again today. Nace de nuevo hoy. Is there anyone here? ¿Habrá alguien aquí? Who says, Pastor? Que dice, Pastor. I need that new heart. Yo necesito ese nuevo corazón. I need that new heart. Necesito ese nuevo corazón. My heart, it feels like stone. Mi corazón se siente de piedra. I've been hurt so much. Yo he sido herido tantas veces. I've sinned and disobeyed God. Yo he pecado y desobedecido. But I want God. Pero yo quiero a Dios. And I want a new heart. Y yo quiero un nuevo corazón. Can you raise your hand? ¿Puede levantar tu mano? Amen.